Bienvenidos viajeros, ya podéis crear vuestro personaje en Blue Protocol. Ahora mismo vamos a crear nuestro propio personaje, ¿vale? En este vídeo para enseñaros cómo funciona y demás. Pero avisaros de que vosotros también podéis crearos vuestro propio personaje, ¿vale? Os voy a explicar cómo descargarlo. Simplemente tenéis que ir al link de la descripción o el comentario fijado. Le dais aquí a descargar y seguís, bueno, los pasos que hay por aquí, que es prácticamente darle a la A y luego darle a la N, marcar cosas y darle a la N y tal y tal y tal, hasta que tengáis el launcher, que es este. Y si no, pues mira, podéis ver este link también, que os lo pasaré, que es, bueno, que es una guía en español, ¿vale? Vale, chavales, para crear vuestro personaje le tenéis que dar a este botón. Let's go, para adentro. El de la derecha era para comprobar si te va bien el juego, sí. ¡Let's go! Ya tenemos aquí los personajes. Podremos empezar creando una waifu o un husbando. Vamos a empezar con un husbando, gente. Una waifu, ¿no? Podemos crear varios. Así que vamos a empezar con una waifu y le damos. Mira, como veis, podemos como controlar el tema de la iluminación. Esto no sé qué es. Podemos rotar, bueno, cambiar la pose, ¿vale? Qué guay, ¿no? ¿Cuánto tipo de pose esto? Vamos a dejarle una pose normal, por favor, una T-pose. Y así podemos editarlo correctamente. Vamos a darle. El tema de la estatura, por lo que veo, ¿no? Bueno, la estatura le cambia la cara también. Vamos a dejarla en estatura media. Hostia, es la misma estatura, solo que le cambia la cara. Vale, pues vamos a dejar la primera. Esto M o L. Vale, él es más waifu todavía, ¿no? Perfecto. No, tan grande no. Vamos a dejarla así. Estas son sus atributos físicos. Perfecto. Este es otro de sus atributos físicos. Ok. Vale, el tema del peinado, chavales. Hostia, hay un montón de peinados, ¿no? Hombre, yo imagino que esto, gente, es la prueba, ¿eh? Cuando salga el juego, imagino que habrá más. O incluso que pondrán cosméticos para que hayan aún más. Con este mismo, chavales. ¿Lo dejamos así rojizo? A ver. Ahí estamos. Y... ¡Oh! ¡Hostia! Que le puedes hacer degradados y todo. No me jodas. Vale, si lo hacemos... ¡Hola! Ok, vale. Este es el gris. Este es el que podríamos dejar. Un rojo más... oscuro, por ejemplo, ¿no? Vale, me gusta. Y esto es para que el degradado vaya más para arriba o más para abajo. Ok. No hay más peinados por lo que veo, ¿no? Vale. Color de la piel. No hay color humilde. La forma de la cara la dejamos la primera. Y tema ojos. Los segundos, que están más abiertos. Ah, vale, pensaba que se los podría separar. Y digo, no jodas. Vale, no. Esto es para... Ah, amigo. Tema de las pestañas. Incluso el color de las pestañas, cuidado. Y las pupilas. Es que estas son demasiado de... reptiliano, ¿no? Vale, vamos a dejarle unas pupilas normales como estas, ¿no? Por ejemplo, sí, estas están bonitas. Aquí hay otra opción. Por cierto, vale, aquí. Aquí hay otra opción, es el tema de los colores, ¿no? Vale, podemos hacer heterocromía, por lo que veo. Está guapo esto, ¿eh? No podemos cambiar la pupila solo a uno. No sé. Vale. Tema de la heterocromía. Mira, le metemos uno rojo, chaval, y el otro amarillo. Toma. Ok, va, qué cosa más rara, tío. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones? Ah, porque podemos incluso poner más tipos de colores por cada zona. Oye, me estoy haciendo un personaje un poquito raro, ¿eh? Sí, sí, lo quito off. Los ojos azules estaban bonitos, la verdad, chavales. Le podemos hacer un ojo azul, pero más claro, por ejemplo, ¿no? Ah, esto es para que coincida con el de la derecha. Con otro ojo. ¿Y esto qué era? Ah, vale, sí. Ok, ahora, tercera opción. Tema de las cejas. ¿Vale? Y la nariz no cambia mucho, la verdad. Es un pegote un poquito más larguito. No tiene mucha diferencia. ¿Cómo? ¿Y los dientes? ¿Estos son los dientes? Ah, no, es la boca.
Más grande o más pequeña, ¿no? Por lo que veo. Vale. Esto no sé qué es. ¿What? Ah, estos son marcas. No me jodas, cicatrices y todo. ¿Qué dices? Hostia, qué guapo tú. Aquí otra cicatriz. Pecas. Vale, si le pongo otra opción. Esto es que saque la lengua. Ah, no, vale, no, no. No es que saque la lengua, son pintalabios, chavales. No, se lo quitamos, se lo quitamos. Siguiente. Marcas. Hostia. Vale, dejamos estas, ¿no, gente? Estas suelen estar chulas. Encima con el personaje que nos estamos haciendo le queda bien y todo. Vale, ah, y le podemos dar otra segunda de marca. En plan, podemos hacer incluso más. Por ejemplo, yo qué sé. A ver qué le quedaría bien. No. No. Así mismo, ¿no, chavales? Vale, y cicatriz. No puede faltar una cicatriz. Vamos a hacer que se note un poquito más. Cambiando el color de la piel. Claro, si le metemos el mismo, casi que ni se nota, ¿no? Lo ponemos un poquito más oscuro. Así mismo. Perfecto, chavales. Pues yo creo que ya tenemos nuestro personaje, ¿no? Oye, sinceramente, viéndole la cara, ¿vale? Todo muy bien. Pero ahora que me fijo, con el cuerpo no concuerda mucho tampoco. Pero bueno, da igual. Chavales, nuestro primer personaje hecho. Ya lo tenemos, gente. Vamos a darle a crear. Le podemos cambiar de vestido y todo. ¿Aquí qué hay? Aquí hay más tipos de vestidos, tú. Le puedo cambiar el tema de abajo. O sea, los pantalones. Los guantes. O sea, es como todo más customizable, ¿no? Gorro fuera. Ah, bueno, espérate. Que la ropa interior también, ¿no? Vale, ok. ¿Cómo era para ver? Ah, sí, mejor. Sí, sí, sí. Totalmente. Ok. Nombre. Dodi. Perfecto. Lo creamos. ¡Let's go! El primer personaje hecho. Mirad. Y ahora, claro, podemos crear más personajes. Podemos incluso exportarnos dándole alguno de estos botones. No sé cuál es, la verdad. Y luego podemos como hacernos fotos con el grupo de personajes o con solo un personaje también. Nos vamos aquí. Nos dejan como diferentes escenarios, ¿vale? Tú puedes mover el personaje a otro lado para que esté haciendo otras cositas. Como es un grupo, pues hostia, puedes poner todo tu grupo de personas aquí para que, yo qué sé, para hacer una fotito o algo del estilo, ¿sabes? Luego podemos cambiar aquí de escenario también. ¿Cuál es el que está con el gato? Mira aquí. Está guay, ¿no, chavales? Este programa que nos ha dado Blue Protocol, llamado Blue Protocol Benchmark, aparte también de poder crear tu personaje, pues puedes comprobar si te irá bien el juego. Lo cual está bastante guay, ¿vale? Vamos a darle un try, a ver qué tal funciona, chavales. ¿Veis? Como os digo, salen mis especificaciones y me sale el score que estoy consiguiendo con la cinemática del inicio. Hostia, qué guapo, tío. Le tengo ganas al juego, ¿eh? Chavales, ¿creéis que superamos la prueba? No sé yo, ¿eh? Me están dando unos trancazos un poquito raros, ¿eh? Un cinquillo o así creo que voy a conseguir. ¿Aprobamos, chavales? ¿Me dan la nota ya? Qué rápido, ¿no? Me han examinado. Ah, no, no, aún hay más cosas, tú. Mirad, esto es la ciudad, tío. Está guapa, en verdad, ¿eh? Claro, y aquí aparte de crear tu personaje, bueno, puedes crearte varios personajes, ¿vale? Los cuales luego, si quieres, los puedes exportar para cuando salga el juego oficialmente, utilizar el personaje que te has creado aquí. Lo cual está muy chulo, gente. Y también puedes crearte varios personajes, ¿vale? Tendrás como un grupo de personajes con los cuales te podrás hacer como incluso fotitos. Ya está guapa la ciudad, chavales, ¿eh? Para quien no sepa qué es Blue Protocol, chavales, si estáis aquí y aún no sabéis qué es un MMORPG estilo anime, ¿vale? Mira, de hecho, me sale como una rayita de lo bien y lo mal que me va ahí.
Uba. Uy. Hay como unos microcortes muy raros, que me da. Dios. ¿Qué cojones? Yo sinceramente, entre las 4 o 5 clases que hay, estoy entre el de la espada y escudo y el de las dos hachas, tío. Creo que serán los que más me gusten. Por aquí se ve un poquito de todas las clases que hay, Mira del mago. Venga, a tomar por culo. Acaba de hacer un explosion de Megumin. Vale, cargando. En 1000 puntos llevamos, chavales. Creo que es una buena nota. El paisaje está muy bonito, gente. Está bonito, la verdad, el juego, Actualmente y demás. Una cabra. Una cabra mamadísima, la verdad. Da mucho mal rollo. Gente. Espero veros por aquí en este mundo, Espero estar andando por ahí y encontrarme con vosotros. Mientras matamos a jefes y hacemos dungeons o lo que sea. ¡Ojo! Una raid entera. Ahora que se va a ver cómo pelean contra un jefe, ¿verdad? Mira. Vale, chavales, ahora creo que esta parte es para comprobar si el raid se te petará o no. Claro, estando tú solo, pues puede ir bien. Pero estando con no sé cuántas personas, pues la cosa puede ir peor. Guapo, qué cojones. La Genkidama, chaval. Venga, tú vas por culo. Esto como lo esquivas, te da sí o sí, ¿no? ¿Qué coño si están solo? MVP del equipo, chavales. 1v1. Uff, qué guapo tú. Hombre, encima, chavales, tened en cuenta que en este juego, cuando se hagan este tipo de dungeons de contra jefes, el que haga más daño. ¡Ojo! ¡Hemos aprobado! Resultado bueno. No está mal, chavales. El que haga más daño conseguirá mejores recompensas. Por cierto, ¿qué les pasa en la cabeza? Porque hay veces que. ¿Por qué los rubios su cabeza se ilumina y no sé qué les pasa, gente? Vale, da igual. Vamos a darle a escape. Y nos ponemos a crear nuestro personaje, chavales. ¿O no? Mierda, ya era como micro el personaje. Pues nada, gente. Ya me diréis qué os ha parecido este programa. Y ya me mandaréis fotitos de cómo está vuestro personaje. Tanto por Discord, que tenemos un canal dedicado a Blue Protocol. O por Twitter, me etiquetáis. Y veo a ver qué tal está vuestro personaje, chavales. Así que... muchas gracias por todo, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado cómo ha quedado Body. Y espero que os haya servido la guía también de cómo descargar el programa y cómo utilizarlo. Así que chavales, muchas gracias y nos vemos. Hasta otra.